El papá del fallecido reggaetonero conocido como Mexicano pidió un permiso especial al cementerio municipal de Manatí, Puerto Rico, para abrir la tumba de su hijo. El temor del papá era que los restos de su querido hijo hubiesen desaparecido para fines, pues definitivamente, nada buenos. Cuéntame, Azucena, ¿qué es lo que está pasando con eso? Así es, Mari. Pues fíjate que precisamente el papá del cantante, según él, dice que la hermana del Mexicano le comunicó que temía que los restos del cantante hubieran sido robados para prácticas de brujería. Acto seguido, el hombre destapó la tumba, pero parece que ahora todo esto se ha convertido en una guerra familiar. El cantante puertorriqueño Israel Perales Ortiz, conocido como El Mexicano, falleció el 23 de julio pasado víctima del cáncer de garganta. Sin embargo, aún muerto, la controversia lo sigue. Turero y su ayudante están moviendo la tapa. Pues resulta que ahora su padre tomó la decisión de abrir su tumba, como muestran estas imágenes que en exclusiva difundió el programa Dando Candela de Puerto Rico. Según explicó don Israel Perales, tomó esta decisión por la preocupación de que alguien hubiese robado el cuerpo de su hijo para realizar prácticas diabólicas y de brujería. La hermana de él fue la que habló de eso en un momento y dijo que temía que les robaran, que robaran el cuerpo del de aquí. Para que hay unas prácticas ahí medias raras. De brujería. De brujería y cosas así que yo, pues, esa parte de la familia son las que bregan con esas cosas, yo de esas cosas yo desconozco. Van a salir de la duda. Sin embargo, cuando el encargado del panteón descendió a la tumba y rompió con martillo en mano la plancha de cemento que en su momento él mismo colocara para sellar la caja, comprobó frente a las cámaras que la tumba permanecía intacta. Según yo lo puse, así mismo estaba yo. Está tranquila, entonces, estamos tranquilos. Por su parte, la hermana del Mexicano negó rotundamente las declaraciones de su padre. Estoy molesta, lloré, estoy con rabia. Déjeme a mi hermano Pucho, el Mexicano, tranquilo, descansando. Que yo me tire otra noticia de esta y yo voy a dar guerra. Pues Mari, te cuento que según la hermana, el padre tiene intereses políticos y se está haciendo fama a costa de su difunto hermano, por lo que está sumamente molesta. El señor aparentemente está corriendo para asambleísta y así lo dijo durante esta entrevista que fue del programa Dando Candela de nuestra estación local de Telemundo Puerto Rico. Así que gracias, definitivamente eso está en candela. Gracias, Azucena, por el informe. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.